Hola, hola, ¿cómo están? Hace un tiempo no pasaba por aquí, pero la verdad es que he estado pensando un montón en nuevos blends y al pensarlos, lo primero que se me ha surgido es qué es lo que yo conozco de todas las personas con las que he tomado té que les gusta. Y me doy cuenta que una bebida que de verdad les genera confort, de verdad les genera como un buen momento, es el chai. Así que decidí hacer un experimento que es un extracto de chai, que es esta botellita. Hoy les voy a enseñar cómo hacerla. Me puse también a investigar un poco sobre el chai. Así que el chai en realidad se llama masala chai, que es té especiado. Por eso cuando nosotros decimos, por ejemplo, chai tea, en realidad estamos diciendo té, té. Porque chai es la traducción de té. Y esta tradición empieza curiosamente sin té, porque eran solamente todas las especias que estaban ligadas con la Ayurveda. La Ayurveda es una medicina de la India que tiene más de 5.000 años, en donde se mezclan distintos ingredientes en tu cuerpo, distintos nutrientes en tu cuerpo para equilibrarte, para darte más paz, más armonía, para vivir como más en equilibrio. Y se usaban todas estas especias menos el té. El té es introducido en el chai o toma fuerza alrededor de 1930, cuando ya se establece todas las colonias inglesas en la India para fabricar té, mayormente Darjeeling y Assam. Así que los Wallahs, que eran estas personas que iban con los carritos por las calles, así como nosotros tenemos los que mezclan los jugos, es el mismo principio y estaban estos Chai Wallahs que vendían esta mezcla y le comenzaron a adicionar té. Pero siempre fue tradicionalmente sin té. Lo interesante de esta bebida es que en donde hay una receta diferente. En todos los lugares, en todas las regiones de la India se preparan de formas distintas, le pone más esto, menos esto, son más picantes o menos picantes. Así que por supuesto yo tengo mi receta de chai, que es la que les voy a compartir hoy. Tiene un par de ingredientes que no son tan tradicionales, pero se las voy a mostrar. Así que bien, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace este concentrado de aquí? Pues lo primero es poner a hervir durante 50 minutos todas las especias sin el té. ¿Cómo sabemos qué cantidad usar? Ahora se las voy a mostrar. Nuestro concentrado, voy a usar la magia de la edición para que aparezca todo por aquí. Bien, tenemos aquí todos nuestros ingredientes, así es como queda el concentrado. Hay una cosa importante que hacer con esto y es anotar la fecha, el lote y toda la información que necesitan. Es más fácil cuando lo hacen con etiquetitas de las que se apegan, pero la verdad es que no me acordé de traerlas, así que voy a improvisar. Solamente es necesario como esta información para que ustedes puedan saber cuánto les dura y demás. Yo estoy haciendo pruebas todavía y me doy cuenta que esto está durando como unas 2 semanas, pero quiero encontrar la proporción ideal de azúcar para que pues dure más tiempo. Así que lo que vamos a hacer va a ser un clásico chai. Ustedes no lo pueden ver, pero aunque es bastante ligera la textura, tiene una cierta untuosidad. A mí me gusta hacerlo así. Primero una onza, después pongo la leche. A mí me gusta con la leche un poco caliente, así que ahí va. Después ponemos dos más. Bien.
finalizar vamos a poner espuma y más leche. Así que aquí vamos. Esta es la parte más deliciosa de hacer esto. Es una bebida súper confortante, súper confortante. Es ideal para estas fechas que llueve, que es Navidad, que la gente se pone así como compartir algo, pues compartir un chai es una súper linda opción. Vamos a espolvorearle un poquito de canela, a ver si ahí lo pueden ver, ahí va mejor. A mí me gusta decorarlo con unas pimentitas rosadas porque son muy lindas. Vamos a ponerle una estrellita de anís y una ramita de canela. Y el último toque es rallar así por encima un poquito de nuez moscada. Y así queda listo. Fantástico, se siente un montón el cardamomo, se siente fresco el cardamomo. Se van a dar cuenta que si utilizan el queso en vaina o así en semillitas, cambia bastante el sabor. Se siente dulce, se siente como súper abrigadito, como esa es la sensación. Así que esta es una súper buena opción para hacerla, esta es una súper buena opción para prepararla en Navidad o en estas reuniones que siempre se hacen con los amigos, tal vez olvidarse un poco a veces de la cena o de tantas cosas y hacer como esta bebida, me parece súper, súper divertido. Además de que todas las especies que tienen, tienen todas estas propiedades que nos van a hacer sentir mejor. Si no tienen tolerancia a la lactosa, también se puede hacer con otro tipo de leche. Y si quieren que les quede como más espesa, le pueden poner un poco de crema a la leche y dejarla un rato hervir. Así que se reduzca un poquito y ahí les va a dar como esta textura también que es interesante del chai. Espero que se animen a hacer esta receta y si no se animan pero igual quieren probarla, pueden solamente escribirme un mensajito y yo con gusto se las llevaré. Vamos a hacer una versión navideña que ya se las voy a mostrar. Y espero que sigan disfrutando del chai. Pronto les voy a traer más cosas sobre cada uno de los beneficios que tiene cada una de estas especies. Así que esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar aquí.